costado a una de las figuras de estos Juegos Juveniles para Panamericanos, a un medallista de dorado, ahí lo vemos, a El Muro, ¿sí? Le decían El Muro, yo le puse El Rayo, ¿sí? Porque del fondo sale a una velocidad impresionante, bueno, y así le hizo un gol a Brasil en la final, entonces le quedó El Muro, El Rayo, el capitán, tampoco queremos que sea grande demasiado, ¿sí? Un poquito sí, pero no mucho, ¿sí? Pero bueno, vamos a saludar al capitán argentino de la selección de fútbol 7, medalla dorada en los Juegos Parapanamericanos Juveniles Bogotá 23, a Federico Cantos, hombre de Balcarce, que está en Mar del Plata, estudia economía, no hace mucho se sumó a lo que es el fútbol 7, a partir de la mano de Marcelo Sánchez, el entrenador, y bueno, de un hombre también de Balcarce, Omar Arreguito, que fue el que dijo, este chico que jugaba al rugby tiene condiciones para jugar al fútbol. Así que, Fede, te saludamos, bienvenido por primera vez a Para Deportes Radio. Aquí estamos también con Ariel Cuasi. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Ahí no te escuchamos. No te escucho. A ver, el audio. Ahí sí me escucha. Ahí, perfecto, ahí sí. Te escuchamos. ¿Cómo estás? Bienvenido para Deportes Radio. Ahí está. Estoy, ¿ustedes? Perfecto. Bien, muy bien. Contento de tenerte. Bueno, contanos las primeras sensaciones. Llegaste a Mar del Plata, a Balcarce. ¿Dónde estás ahora? ¿Mar del Plata o en Balcarce? No, ahora estoy en Mar del Plata. No tuve tiempo todavía de ir a Balcarce. ¿Derecho a la facultad? Sí, derechito. Ya llegamos el lunes a la tarde y ya... llegamos el domingo, digo, a la tarde y ya el lunes ya empecé la facultad otra vez porque el viajecito largo, muy lindo, pero había que volver. Corren las faltas, vienen los exámenes. Sí. ¿En qué año estás de economía? ¿En qué año estás de economía? Estoy ya en segundo. ¿Segundo año? Bueno, fantástico. Bueno, ¿y cómo fue el recibimiento de tus compañeros? ¿Te siguieron un poquito por las redes? ¿Saben que jugás en la selección argentina de fútbol 7? Contanos un poquito esa intimidad. La verdad que, bueno, acá me recibió mi familia, que se vino a Balcarce, se hizo un ratito para recibirme. Nos esperó la familia de los chicos que vienen acá y nada, fue una locura. Y nada, después también de mis amigos que estudian acá, que me hice acá, obviamente que sabían que jugaba, yo les conté y siguieron todos los partidos acá por Para Deportes. Ah, muy bien, muy bien. ¿Qué relator metimos, eh? ¿Qué relator? Sí, me contaban que ellos comentaban, se seguían el juego y bueno, yo le seguía el juego a ellos, así que en un jueguito. Me tocó gritar los tres goles contra Brasil, con todo, lo grité con todo, estando en la tribuna de los brasileños, ¿no? Pensé que me iban a prender fuego, pero por suerte sobrevivimos. Así que fue una linda experiencia también de mi parte. Bueno, pero acá el importante acá sos vos y que nos cuentes las sensaciones. Vos venías del palo del rugby, ¿no? Hace no mucho estás jugando al fútbol, estás y entras en Sideli. El equipo, bueno, le mandamos un saludo a Marcelo Sánchez, que también es el director de Sideli y una de las organizaciones y los clubes más importantes de deporte adaptado y paralímpico de la Argentina. Bueno, contanos un poquito cómo llegaste al fútbol 7, cómo te detectan y después ya nos vas a contar lo que viviste en Brasil. Dale. Bueno, yo en realidad de chico hice fútbol y rugby, las dos cosas a la vez. Y bueno, de chico tenía como entrenador a Omar Arreguito, que es parte del cuerpo técnico, ahí en Balcarce. Bueno, después yo seguí por el lado del rugby casi toda mi adolescencia, siempre jugando al fútbol con mis amigos y distintas cosas, pero bueno, el año pasado que yo estaba trabajando con mi papá, me cruzo Omar en la municipalidad, me reconoce, se acuerda de que yo tenía una discapacidad, la misma, que tenía una parálisis cerebral, y nada, me invita, me dice que estaba armando un equipo juvenil para estos juegos, y me invita a ir a una concentración en Buenos Aires. A mí me pareció raro, me tomó por sorpresa ahí en la municipalidad de Balcarce, pero nada, me mandé, me animé, y bueno, desde ahí fui todos los meses, y me encantó la idea, me fui adaptando al grupo, empecé a entrenar a Cámara de Plata con Marcelo, y hasta llegar a, bueno, hasta la semana pasada, que por suerte pudimos sacar el oro. ¿Te habías imaginado alguna vez jugar en la selección argentina, cantar el himno, participar de un torneo de estas características? ¿Había pasado por tu cabeza alguna vez? ¿Ser el capitán? Claro, no, bueno, todo eso fue una locura que creo que no caímos hasta el primer partido. Ya todo era viajar en avión, ya era ir a Colombia, la primera experiencia de todos.
Y fuimos, y por lo menos la primer partido, antes del primer partido, la primera noche no dormí nadie, creo que a todos nos costó dormir. Ya escuchar el himno por primera vez nos emocionó, ya hubo llanto y nada, era vestir la camiseta, era salir a la cancha todos juntos, armar el equipo y defender los colores, que es lo más lindo. Ese primer le doy el pie a Ariel Cuasi, ese primer partido contra Colombia, 6-0, y el himno lo cantaban ustedes con mucha fuerza, ¿sí? Y también recuerda al arquero a Facundo Godoy, con todo, ¿no? Ahí en el cierre, era el que llevaba también un poquito Sí. la batuta. O sea, de hecho, muchos de los videos con el himno pasó en todas las delegaciones, pero bueno, con ustedes ahí puntualmente también se notaba esa emoción del himno nacional y salían con todo. De hecho, bueno, le ganaron a Colombia 6-0. Después empataron con Brasil 2-2 sobre el final en el último segundo. El árbitro adicionó 5 o 6 minutos. Sí, se pasó un poquito de la raya. Pero Sí, bueno, 2-2. estoy. Después victoria contra Venezuela, victoria contra Chile y la final 3-1 contra Brasil. Sí, donde también Federico pudo hacer un gol. Luego vamos a nombrar a todo el equipo argentino. Ariel, te paso la posta para hablar con Federico. Hola Federico, bueno, creo que estuvimos ahí hablando un poquito después del 2-2 antes de entrar al comedor, que les preguntaba, los veía ahí un poco, nada, tristes porque se les había escapado un partido que parecía cerrado, pero bueno, terminó bien la historia. ¿Qué función, qué lugar tuviste que ocupar como capitán después de ese 2-2 con el grupo? Hola, ¿cómo va, Ariel? No, nada, fue en la cancha en el momento y ese día fue como una sensación de amargura, pero porque se nos había escapado en la última y fue una desatención nuestra, un error mínimo que, bueno, termina en un gol de Brasil. Pero era después de ese día, vimos el partido, analizamos un poquito y fueron esas ganas de que yo quise transmitir y que mis compañeros también de que bueno, de que esto seguía, de que teníamos una final todavía porque ya estábamos casi clasificados y que hacerle un partido así a Brasil, que desde el inicio nos vendían que era mucho más que nosotros, fue un logro importante y que bueno, que estamos para la final, estamos igual de condición, estuvimos a nada de ganarles y les podíamos ganar el oro, nos empezamos a convencer, empezamos a trabajar más en esas desatenciones, en esos errores y bueno, nada. Siempre alentando, siempre tirando para adelante, siempre con buenas energías, que era creo que lo que más caracterizó al equipo, saber que estar convencido de lo que hacíamos, querer ganar todo el tiempo y saber que ninguno era más que nosotros y no achicarnos contra nadie. Fue un punto de inflexión ese empate con Brasil, teniéndolo como el equipo más fuerte a priori de lo que venía para el Parapam. Sí, porque bueno, ellos son mayores, por lo menos son top 3 del mundo, creo, o por ahí, si no me equivoco. Entonces, bueno, era lo que impone Brasil, lo que sabemos que está desarrollado en el fútbol PC, y sabíamos que teníamos que hacer un esfuerzo más con ellos, que no teníamos, no podíamos cerrar los partidos o cometer los errores que teníamos, los podíamos cometer con otros equipos. Y ya este partido del empate, al principio fue un poco medio ese sabor a derrota por el empate al final, pero después, pensándolo bien, dijimos que habíamos hecho un buen partido, que no éramos mucho menos que Brasil, que le podíamos ganar tranquilamente. Y de ese punto creo que nos fuimos convenciendo mucho más para esforzarnos para el oro, para esforzarnos para ganarle a Brasil y sabíamos que, bueno, lo podíamos hacer. Y así lo hicieron en la final, ¿no? Arrancaron, corregime, fue 1-0 Argentina, después 1-1 Brasil, echan un jugador brasileño y aprovecharon después a un segundo brasileño, los dos mejores, al número 11 y al número 10. Ahí se abrieron los espacios y pudieron de contraataque convertir. De hecho, bueno, vos convertiste el último gol de Argentina. ¿Cómo fue esa final? ¿Cómo fue esa previa de esa final, esa preparación del partido y cómo lo fueron viviendo en ese segundo tiempo? No, la final fue una locura, la verdad que no entraba la emoción en el cuerpo. Ya cuando entramos a la cancha, cuando llegamos al pro, ya estábamos todos cantando, todos muy, muy alegres, queríamos generar buena energía. Habíamos entrenado el día anterior, que justo nos había tocado libre, la defensa contra Brasil, que era lo que ellos hacían muy bien, el ataque.
nos ponía mucho jugador a la espalda, mucho movimiento y te tratábamos de corregir esas cosas para que no pase lo que pasó en el partido anterior. Y nada, muy cansados llegamos porque, bueno, jugamos 4 partidos seguidos, pero sabiendo que eran los últimos 60 minutos del torneo para poder conseguir la de oro, el primer tiempo fuimos bastante ordenados. No, creo que priorizamos más la defensa, que era lo que no queríamos, que ellas nos metan un gol porque se nos iba a ser muy complicado salir a buscarlo. Y bueno, ya en el segundo tiempo, en el entretiempo, yo hablamos con los chicos y nos mentalizamos que eran los últimos 30 minutos del torneo, que eran los últimos 30 minutos de lo que iban a ser estos juegos, que no nos podía quedar nada. Y así salimos. Salimos, por suerte, aprovechamos la expulsión, pudimos meter el segundo y después lo pudimos liquidar. Si mal no recuerdo, los primeros minutos del segundo tiempo, hubo una jugada de ellos abajo del arco, cerraron dos goles en la misma jugada, dos goles tremendos. Ahí Sí, tuvimos sí, una. sí. Sufrimos un poquito con algunas jugadas, sí, para un poco de más, pero nada, por suerte se pudo dar. Nosotros también tuvimos algunas situaciones de Ramos, pero sí, sufrimos, se sufrió un poco a la final. Encima estaba, bueno, vos estuviste ahí, estaban todos contra nosotros, estaban todos los países contra él, todo el estadio contra nosotros, así que bueno, era difícil, pero también sabíamos que nada más lindo que estén todos contra nosotros y ganarlo ahí, ganarla a Brasil además, en fútbol que se vive muy lindo, así que fue la verdad hermoso. Yo estaba ahí como anti-mufa entre los brasileños, los colombianos, los chilenos y venezolanos, todos alentando ahí a Brasil, así que bueno, pudimos gritar en la cara 3 golcitos. Qué buen ganadores que son los brasileños, qué mal perdedores que son, ¿no? Son divinos, pero cuando ganan son todos amigos, te hacen Sí. corazoncitos, te tiran todo, pero cuando pierden son una cosa impresionante. De hecho, le contamos a la gente que el número 11, que había sido el primer expulsado, después se metió en la cancha a pegarle a un argentino. No sé si fue a vos, a Sí, Fede. A me vos, salió a ¿no? buscar a mí, sí. Sí, Ah. me salió a buscar a mí. Entró afuera Estaba. de la cancha para salir, para venir a buscarme, pero nada, no pasó nada. Fede, ¿hubo alguna patada por ahí que no vio el árbitro y por eso entró o fue bronca por perder? No, nosotros sabíamos que ellos son medio impotentes, que actúan mucho con los consentimientos, no se controlan mucho, entonces, no pegamos mucho, pero sí hablábamos bastante. Yo cuando él lo echan, que me pega una patada a mí, le digo una boludez en el momento, él se enoja, me quiere ir a buscar en el momento y no puede. Y ahí por eso yo creo que cuando se arma el quilombo al último, que yo me agarro con el 10, él también me viene a buscar otra vez a mí porque, bueno, nada, fueron cosas del partido, igual después él me fue a pedir disculpas, charlamos un rato y estuve un rato afuera de la cancha, y quedó todo bien. Pero las de Fede eran todas a la pelota, ¿eh? De hecho, en los comentarios ya no, Sí, sí. todo pelota decían. Todo pelota. Algunas no tanto, pero bueno. Tenía No, una. pegué alguna que otra, pero Todo pelota. tranqui, ¿no? No Todo las pelota. pasamos. Te nombro jugadores. A ver, el equipo. Facundo Godoy, Bautista Suárez, Claudio Romero delantero, Renzo Alanís también otro gran jugador junto con Bautista, Maxi Rodríguez, Isidoro Ceballos, Ángel de Sousa, Felipe Federico, Ian Camello y Ramón Villalba. Bueno, contanos algo de estos campeones de este grupo. No, la verdad que el grupo hermoso. O sea, yo por lo menos de lo que puedo hablar es nada más elogio porque, bueno, empezamos a armar el equipo hace un año más o menos, que yo arranqué primero con algún otro, creo que con Iván y con Renzo empezamos primeros, hace más o menos junio del año pasado, así que justito un año. Y nada, empezamos a generar relación, empezó Facu y nomás también, empezó. Y nada, se armó un grupo, la verdad que de amigos más que nada, un grupo muy lindo, el entrenador siempre nos decía que prefería un equipo ante un grupo, pero porque el grupo a veces no se da por cuestiones personales, pero además de un equipo, porque conseguimos encontrarnos así en la cancha, nos encontrábamos mucho fuera, disfruté mucho las charlas, disfruté mucho las tardes con ellos, muchos se me hicieron amigos, así que nada, agradecido a la vida por ponerme en este equipo, en esta situación, y son personas que la posta me van a quedar para toda la vida. Estamos hablando con Federico Cantos, capitán del equipo de fútbol 7 de Argentina, ganador de la medalla dorada en los Juegos Juveniles para Panamericanos. A ver, tenemos mensajes. Ahí Seba nos manda mensajes. Rotondo a Susana Beatriz. Felicitaciones, genios. Abrazos desde Córdoba. Los pagos de Luquita Silva, jugador de básquet, que hoy está
en Dubái, así que hablaremos del básquet ahora en instantes. Gustavo Barberón, felicitaciones también, acá manda. Así que bueno, toda la gente. Silvana, acá le mandamos un beso grande a Silvana. Sí, ahí felicitaciones a Federico y a todo el equipo de Fútbol 7. Así que Silvana, muchas gracias, un beso grande. María Aguiar, campeones de la vida, felicitaciones. Bueno, si llega a haber alguno más, ahí nos irá pasando Seba Comba los mensajes que están en el Facebook. Después hay otros más por otras redes sociales. Hablaba recién del técnico. Tuve la posibilidad de estar con ustedes en la combi del estadio al hotel de Argentina. Y bueno, que de la mano de Marcelo toda la vuelta vamos a dar. Que de la mano de Marcelito toda la vuelta vamos a dar. Marcelo Sánchez, el entrenador. Bueno, contanos un poquito cómo fue ese vínculo con Marcelo y bueno, ese canto de agradecimiento. Estaba muy emocionado. Sí, no, fue la verdad que el cuerpo técnico, no solo él, tanto Omar como Claudio, como también Silvio, el kinesiólogo, y Fede, el preparador físico que no pudo viajar, nos ayudaron un montón desde que empezamos. Son los referentes, son los que nos dan las herramientas y nos ayudan. Marcelo, bueno, yo lo tengo acá, me entrena en Sideli, así que lo tengo mucho más cerca. Pero Omar también, a ver, de Valcarce somos pocos, nos conocemos y lo conozco toda la vida. Pero nada, ellos siempre apostando por nosotros, insistiéndonos que el resultado, además del resultado, ellos querían generar una enseñanza, que nos querían queríamos que nosotros aprendamos de esta competencia, de lo que es viajar, de lo que es representar a Argentina, de lo que es compartir con otros deportistas, y yo creo que lo lograron. Además de que, bueno, se nos dio la medalla de oro, si no se daba, la apuesta era un viaje muy lindo. Yo aprendí muchísimo, por lo menos, de todos, de ellos, de los deportistas, de todo lo que pasé, creo yo. Fue un viaje de mucho aprendizaje por parte de ellos y, bueno, de todas las personas que acompañaron a la delegación. Te hago una pregunta y le doy el pase a Ariel. Bueno, y ahora, ¿cómo sigue esta historia? Y esperemos que para los mayores. Es el objetivo de todos, el objetivo que nos planteamos, que nos plantearon ellos, el cuerpo técnico, de que esto es un juego paralímpico, sí, pero nosotros teníamos que apostar a las mayores. Es el objetivo principal y esperemos poder hacerlo. Es la idea y apostamos a Chile, que es el objetivo principal del año. O sea, recordemos que ahora el fútbol 7 PC, que vamos a decir es un fútbol 7, pues no solamente PC, parálisis cerebral, y me hacía la aclaración Marcelo, que no solamente personas con parálisis cerebral, sino otro tipo de discapacidad, una ACV, Parkinson, todo lo que tenga que ver con una alteración del sistema nervioso central, así que por eso remarcamos fútbol 7 y no tanto el PC, técnicamente como que le falta algo, sino al nombre del deporte. Santiago 2023, del 17 de noviembre al 26 de noviembre, el fútbol 7 forma parte del cronograma de deportes, de los 13 deportes que va a haber en Santiago, pero no en París, ¿no? Dejó de ser un deporte paralímpico a partir de Tokio. Bueno, veremos si más adelante vuelve a sumarse a la elite, de la elite, que es el deporte paralímpico. Ariel. Fede, una pregunta un poco más específica con relación a este último evento. ¿Cómo se manejaron con el tema de la altura? ¿Sufrieron un poco la falta de oxígeno? ¿Se fueron acostumbrando con el pasar de los partidos? Porque fue uno de los temas de discusión de todas las delegaciones en el hotel cuando nos encontrábamos. Sí, no, eso fue terrible. Por lo menos por mi parte, yo no cambiaba el aire hasta el segundo tiempo. En el segundo tiempo ese que todavía no me acostumbraba. No, fue algo que tuvimos que manejar. Y más con el cansancio, más pasando los partidos que eran uno tras el otro, tuvimos que manejar bastante el aire. Nos sacaron los primeros días del hotel a correr un poco, a trotar, así nos acostumbramos, pero no, yo por lo menos no me puedo acostumbrar, me trataba de ahogar antes de los partidos, así entraba un poco con el aire cambiado, pero no, costó bastante. Por lo menos los primeros piques era ahogarse y tratar de recuperar en alguna pelota que se vaya afuera o en alguna de esas cosas, porque costó bastante. Igual, entrenamos bastante durante el año, pero el preparador físico no, nos tenía cortitos con eso, así que
Fuimos bien, llegamos bien, pero bueno, la altura se hizo sentir por lo menos al principio y más lo último con el cansancio contra Brasil. Ya en algún momento nos tiramos un poquito, pasó un poquito de tiempo y respirar. ¿Y en el gol de la final, guardaste oxígeno o lo gritaste? El rayo. Más o menos, porque lo grité yendo para la mitad de la cancha, pero es lo que hablábamos después con los chicos, que estábamos tan concentrados en no desconcentrarnos, porque lo que nos pasó en el primer partido contra Brasil es que nos desconcentramos 2 segundos y nos metieron el último gol y nos empatan. Estábamos tan concentrados que no, muchos los goles no los gritamos. Los gritamos, pero estábamos más desconcentrados en volver y que no nos metan un gol, porque Brasil es así, te saca del medio y te pasa 2 o 3 y te mete un gol. Entonces lo grito ya yendo al medio para estar concentrado, pero sí, eso, bueno, eso también. Después de gritar los goles, tocaba de una manera terrible. Sí, yo creo que el último gol de Bautista que lo hace, ya casi que no lo grito, me abrazo con el arquero, creo, y nada más porque no me daba el aire para más. Fede, te queremos agradecer muchísimo este contacto con Paradeportes, la primera vez con nosotros. Bueno, no te conocía personalmente, bueno, como a la mayoría, ¿no? De los juveniles, así que fue una muy buena experiencia también para nosotros de Paradeportes, para mí en particular, empezar a conocer a más deportistas, a más familias, ¿eh? Mucha gente que se sumó al streaming del Fútbol 7, tuvimos la posibilidad de seguir los 3 partidos, el de Colombia 6-0, el de Brasil 2-2 y la final nada menos que el 3-1, así que muy contentos de poder acompañar. Ahí Pablo Fernando Cantos, señor tal, Mi viejo, ¿qué sí. familiar es? Viejo, no, Pablo, le mandamos Mi un fuerte abrazo. viejo, Muy bien ahí. Así que bueno, más que nada agradecerte a través tuyo el saludo y el agradecimiento a todo el cuerpo técnico, a Marcelo Sánchez, a Omar Arreguito, a todo el cuerpo médico y por supuesto a todo el plantel. Felicitarlos por el gran trabajo que hicieron, el comportamiento que tuvieron adentro y fuera de la cancha y por supuesto las alegrías deportivas que nos dieron. Con este título, con esta medalla dorada, nada menos contra Brasil y un 3-1 jugando en gran nivel. Así que, Fede, agradecerte aquí en nombre de Paradeportes, de Ariel, el mío y de todo el equipo. Muchísimas gracias. No, a usted, muchas gracias. Gracias, Fede. Estamos ahí en contacto. Dale, Y nos éxito. vemos. Y ojalá, bueno, te veamos ahí en Santiago. Esperemos. Crucemos los Dale. dedos. Así es. Hasta Ahora a estudiar ahora, vamos. luego. Toca. Abrazo grande. Y así pasó Fede Ocantos, jugador de fútbol 7, campeón medalla dorada en los Juegos Parapanamericanos de Bogotá 2023. 23.